Hola a todos, bienvenidos a Basecamp con Stone Mountain Outdoors. Soy Mark, está aquí con, is that right? Está aquí? No. Estoy aquí. I knew that, that's why we gotta keep take two. Hola a todos, bienvenidos a Basecamp. Soy Mark y estoy hoy con Fernando de El Mosquetón Seeri. Y para hablamos un poco de anclajes, yo creo es, ¿verdad? Eso es, un poquito. Buenísimo, así. Entonces. Mae, gracias. Dile a la gente. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito muy básico de anclajes, del anclaje ideal. Mae, primero necesitamos un árbol de mantenillas. ¿Un árbol de mantenillas? Sí. Don Patty. Entréguese a Don Patty, mae. Mae, perfecto, mucho gusto. Un placer. Ok. Entonces nos vamos a imaginar que Don Patty es un árbol. Entonces, este va a ser nuestro anclaje ideal, un anclaje natural. Lo primero que necesitamos es un sling, una cinta cosida, le dicen ustedes. Sí, exacto. Esta. ¿Y qué material es? Ma, esta es de Dyneema. Ok. Puede haber también de poliamida, pero esta es de Dyneema. Uh-huh. Es más resistente. Mejor. Fuerte. Ok. Súper bien. Esta está cosida. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ma, es rodear el árbol. Con la cinta cosida. Ok. Cuando usted rodea el árbol, necesita unir estas dos cintas. Y vamos a usar en este caso, en particular, un mallón como este. Ok. Ovalado. Buenísimo. Y usted lo mete por aquí y por aquí y lo cierra. Aquí los maes hacen que la cámara vaya más rápido. Sí. Ya. Cuando usted cierra el mallón, mae, entonces ya tiene un anclaje seguro, porque ya usted unió las dos cintas alrededor del árbol con este mallón ovalado. Ok. Ahora, digamos que usted va a hacer un rappel de una catarata. Entonces necesita, téngame un toque de anclaje, sí, mae. La cuerda. Entonces usted va a agarrar la cuerda, sí, y usted la mete de abajo para arriba. Uh-huh. Y si el rappel es de 20 metros, usted necesita 20 metros de cuerda. Para bajar. Pero necesita 40 metros en total, porque necesita otros 20 para recuperarla. Ok. Entonces digamos que es de 20 metros, entonces usted jala 20 metros de cuerda. Sí. Ya tiene 20 metros, okay, ya están abajo y le quedan en la saca otros 20. Ok. Porque si no, no llega abajo. Uh-huh. Y chao pescado. Chao pescado. Entonces vamos a hacer un anclaje, un bloqueo en este lado de la cuerda, porque usted se va a guindar, usted va a hacer el rappel de este lado. Para el otro lado. Exacto. Entonces, aquí va a ser un bloqueo, entonces vamos a hacer un nudo, en este caso un ballestrinque. Usted hace un giro, otro giro, sí, y los traslapa. Ok. Esta vez lo dije bien. Como tres lapas. Three lapas. Mete un mosquetón como este y soca el nudo. Ahora, mae, usted tiene que asegurarse que el nudo quede socado en el lado fuerte del mosquetón, en el brazo fuerte. El mosquetón tiene dos lados, uno fuerte y uno débil, que es el de la puerta. Ah, sí. Entonces el mae queda en el lado fuerte. Ok, perfecto. Y usted lo bloquea contra el mallón. Uh-huh. Y ese nudo junto con ese mosquetón. Y con este mosquetón no puede pasar este. Nunca, jamás. Uh-huh. Imposible. Ok. Imposible. Impossible. Lo dije bien. Ajá, como Mission Impossible. Exactamente, entonces okay, suelta el anclaje, mae. Ok. Suelta el anclaje. Entonces ya usted lo tiene así, el mae está bloqueado aquí y usted va a descender por esta cuerda. Uh-huh. Esta es la que está en la saca. Sí, está. Y usted hace el descenso. Uh-huh. Pero mae, si usted se va con esta cuerda y deja esa botada arriba, chao pescado. Chao pescado. Porque usted llegó abajo y la cuerda quedó arriba y ahora, entonces hay que devolverse. Pero devolverse no es nada más. No, no, divertido, pero. No. Usted se lleva la cuerda como usted, mae. Usted la pone aquí en el arnés. Sí. Y usted desciende. Y cuando está abajo, usted jala esta punta de la cuerda. Ajá. Usted suelta el descensor y jala esta cuerda. Y ya. Y la recupera. Ah, buenísimo. Desde abajo. Entonces ya usted está abajo con la cuerda completa y sigue para la otra catarata, okay, el otro descenso, los que sean. Este anclaje quedó en la parte de arriba. Ok. Y es una inversión que usted dejó ahí. Porque ya después usted va a ir a hacer la ruta otra vez. Sí. Entonces ya tiene el anclaje. Ya está. Pero se lleva la cuerda y va para el que sigue. Okay. Y eso es como lo más básico de anclaje. Mae. ¿Y este? ¿Ese ahí qué? ¿Cuánto duro? Mae, si usted ahí, compró material bueno. Lluvias y todo. En Stone Mountain Outdoors. Este le dura toda la vida. Porque este puede ser de, digamos, este es de Dyneema. Uh-huh. Y el mallón es de acero inoxidable. Ok. Entonces, dura para siempre. Ok. Si compra de casi siempre. Casi siempre. Casi.
Si dura de ferretería, no es igual. No. Sí. Pero esto dura mucho más. Buenísimo, excelente. Eso es. Bueno, si te gusta, subscribe, comment si quiere, comentarios. Que quiere ver más de El Mosquetón CR con Fernando, chequear él en Instagram y aquí en Basecamp. Pura vida.